I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Ya estamos de vuelta en el pueblo, son las 9 y 10 de la mañana, estamos despertando, ha salido un día espléndido de sol, ayer llegamos y estaba lloviendo, pero hoy parece que no va a llover, mañana sí. Así que hoy aprovecharemos para dar paseitos aquí. Mirad, tenemos nuevo reloj. Olenchero nos trajo este reloj. Le trajo a mi padre. <laughs> y el que estaba, llevaba ya 30 años, se rompió por completo. Y nada, con reloj nuevo. Estamos eh, nada, eh, sacando las cositas que hemos traído de Jaca. Compras que hicimos allí y tal, estoy sacando. Voy a hacer café con estas cápsulas. Yo normalmente siempre tomo el otro café. Y mirad, mi padre tiene las dos cápsulas o las dos cafeteras. Y muchos me dijisteis, Anne, esta de Nescafé Dolce Gusto es más eh, rica. Y la verdad es que está muy rico el café, ¿eh? Está muy rico. Yo tengo esta cápsula intenso. Ay, no, no he traído la taza. A ver, que tampoco sé cómo va. Ah, vale. ¿Veis? Yo tengo esta de Nespresso, ¿no? Esta es la Nespresso. Vale, sí, esta es la Nespresso y esta es la de Dolce Gusto. Uy. Ha... Si sí, ya lo había calentado. Vale, ¿ves? Por eso y se ha apagado. Vale. Con esta hay que tener mucho cuidado. Ay, no sé si hay agua. Sí. Vale. Hay que tener mucho cuidado porque este lo tienes que parar tú. Así como aquí el café y yo solo para, hay que controlar. A mí me gusta café largo, americano. Suficiente. Por aquí, sacarina. Yo suelo añadir sacarina. Últimamente... Esta sacarina yo siempre parto en dos porque estoy acostumbrada a tomar el café muy, ¿cómo se dice? Muy amargo, ¿vale? No me gusta. Entonces, una sacarina me resulta demasiado. Y eh, suelo partirla en dos, pero últimamente esta cosita pues saca la sacarina machacada. Así que con esto ya tengo suficiente. <laughs> me va sacando a trocitos como yo quiero. Fenomenal. Vamos a desayunar. Mi padre anda por aquí también. Bueno, mi padre ha estado unos días pochito, regular, entre su boca, catarro, pero ha estado bien acompañado por Valentina. Ahora hablamos con él un ratito. Por cierto, tenemos comida aquí que nos ha dejado Valentina, luego os enseño. En el frigorífico también tenemos comida. Y yo ahora, mientras se enfría el café, voy a aprovechar para poner desayuno a mis hijos, a ver si viene mi padre. Tengo aquí ropa de esquí puesta. <laughs> para hacer lavadora, para limpiar. Pues bueno, hoy toca hacer las típicas tareas. Seguiremos sacando trastos. Por cierto, est estos panecillos no gustaron a mis hijos. Nada, los cogimos para comer con tortilla de patata, pero porque no había pan en ese momento en Carrefour, pero nada, a mis hijos no les ha gustado, así que esto va directamente a la basura, no sé por qué no tiré allí. Pues vas metiendo todo en bolsas y y nada, estoy haciendo aquí una basura, no, esos yo no desayuno ahorita. ¿Eh? No, los míos son estos. Son de avena las galletas que yo como. ¿Ah? Las María para ti, si quieres. Eso yo soy pesta. pesta. Sí. Cocho. Bizcochitos. Hacer sopas. ¿Qué vas a hacer? Sí, tumbarme ahí. Tumbarlo. En el sofá. Hoy ha salido un día bonito. Sí, está saliendo estos días bonitos. Ayer llovió, ¿no? Cuando vinimos estaba el día lluvioso. Sí, no sé, no me di cuenta ¿no? yo. ¿Durante el día no llovió? Algo creo que sí. Claro, nosotros llegamos tarde y era de noche ya. Pero no mucho, ¿eh? Mira qué guapo estás con el delantal de Íñigo. iñigo, ahí está. Ahí le tienes a Íñigo. <laughs> Mira dónde te tengo. Mira dónde te tiene Haitite. Ahí, ¿eh? ¿Quién ah. es ese? ¿Qué? The King of the Kitchen. Mira. Yo... The King of the Kitchen. <laughs> claro. Pero hoy estás es algo mejor que ayer, ¿no? ¿O nah, no, no creas. No. Sí, pero estoy muy. Regular. No tengo fuerza ni... Estoy terminado, Bueno, poco a poco Aita. Iñaki, ¿irene qué le vas a hacer? A ver qué fondo de pantalla le pones. A mí siempre me cambia. ¿Eh? Google no tienes Google. Google. Vete a Google. Google no tengo. Vaya, ya tienes se que tener. No sé por qué se me fue. ¿Cómo que se te fue? Sí, sí. Yo tuve tengo. Pues entonces tienes que tener Google, Irene. Google Chrome. Sí, no sé, yo ya no entiendo esa cosa. Ya me he vestido, me he preparado un poquito. A ver, os he limpiado para que me veáis bien. Está el tema en calma. Bueno, estoy recuperando estos días eh, que hemos estado fuera, pues ahora eh, estando con mi padre dándole un poquito de mimos, que estos días ha estado bastante regular, lo está pasando mal con la boca. Todavía tiene que esperar hasta finales de enero para que se le vaya cicatrizando bien. Esta semana también le han, le han quitado algún nervio, le han hecho alguna otra cosa. Y luego ha cogido algún catarrillo o algo. Entonces, tose mucho, sus pulmones ya sabéis que están un poco débiles. Y bueno, mi padre también es, pues él es muy mimoso y, y bueno, eh, pasa mucho tiempo solo porque vive solo. Aunque a las mañanas suele estar Valentina con él, pero pues al fin y al cabo, pues vive solo y es muy mimoso. Mi padre, pues, es muy cariñoso y bueno, pues aquí estamos con él de nuevo, intentando darle mucho apoyo porque bueno, pues que estaba regular y yo creo que ahora pues se va a animar con, con nosotros en casa. Le vamos a dar energía de la buena. <laughs> es difícil, pues al final, jóvenes. Tu padre que ya pues es mayor, pero bueno, pues es ley de vida y, y bueno, en fin, eh, vamos a cambiar de tema. Eh, me he preparado un poquito y comentaros, eh, os quiero enseñar cómo me han regalado estas joyitas de Hey Happiness, ¿vale? Me han mandado tres joyitas. Una monada de cositas, eh, colaboré con ellos hace tiempo, pero bueno, pues eh, ahora se han acordado de mí y me han dicho: Ana, queremos mandarte unas joyitas para que enseñes a tus seguidores y quiero abrirlos con vosotros. Mirad, regalo de reyes, regalo de reyes para mí que me van a dejar una buena oferta para vosotras y vosotros. Eh, bueno, luego ya enseguida viene también San Valentín. Bueno, por si queréis ir eh, adelantando pues compritas y cosas y bueno, seguro que me dejan un código de descuento abajo. Echarle un vistazo a la cajita de información. Algunas siempre me preguntan, ¿qué es la cajita de información? Pues debajo del título siempre hay eh, una flechita para desplegarlo, hacer clic o pone más con tres puntitos. Bueno, eh, mirar ahí, mirar los descuentos que tengo y vamos a abrir eh, las joyitas que. Voy a empezar con la caja grande, ¿vale? Eh, yo no soy mucho de pulseras, no soy mucho de pulseros, pero sí soy de colgantes. Entonces siempre me pido algún colgante que otro. Son eh, de oro, que están bañados en, pues, en pues, eh, color dorado, plateado o color rosado. No me acuerdo muy bien qué es lo que seleccioné. Va a ser una sorpresita. Mirad, vienen en estas cajitas de aquí. Ay, mirad. Qué bonada. Bueno, pues eso. Eh, yo cogí en color dorado. Últimamente me ha dado por el color dorado. Siempre he sido de color plateado. Y, y bueno, es una, es una empresa que lleva muchos, muchos años trabajando. Muy fiable, no es que es conocido, no sé si habréis visto por YouTube, pues se suele ver eh, esta marquita. Y mirad, seleccioné este colgante que tiene unos círculos, una cadenita fina. Pues muy bonito, a ver si consigo ponerlo yo sola, porque a veces mmm, hay que pedir ayuda. Vale, me he dado la vuelta porque hacia atrás no he podido. A ver si puedo enganchar sin ayuda. Sí, mirad. Podéis ponerlo más largo también en función de vuestra anchura o como queráis ponerlo. Más sueltecito, más prieto. A mí estos me gusta llevarlos un poquito arriba. Y bueno, pues es, no sé, muy, muy sutil. Así algo, ¿no? Que no destaque mucho, pero bueno, pues hace su, su función. Me gusta bastante, la verdad. Vamos a ver qué es lo que seleccioné. La siguiente caja más grande, bueno, las dos son igual de grandes. Vamos a por esta que suena más. Esta suena más. Qué guay, qué ilusión. Que, bueno, que me hayan mandado estas cositas, que hayan confiado en mí. Hey Happiness. <laughs> Ay, mira, esta es más gordita. Mirad qué colgante. Esta es un poquito más, una cadena más gordita. Se ve que seleccioné todo en color oro. Bueno. Pongo así sobre blanco para que lo veáis bien. Mirad qué bonito. Este también es precioso, hombre. Los dos a la vez sería demasiado, ¿vale? Yo quitaría esta y pondría solo esta. Al igual que la otra, la podéis regular. Tiene una cadenita aquí y en función de lo largo que queráis ponerlo. Ay, que ahora está como eh, enroscado. Ay, se me ha enroscado la cadena y yo ahora no tengo paciencia para soltarlo. Bueno, será una chorrada, ¿eh? Es una cadena gordita. Bueno, voy a hacer la misma jugada. Me voy a poner así y mirando a la cámara voy a intentar atarlo. Madre mía, la he puesto súper arriba, súper prieta. La voy a soltar. Ay, es que no me resulta fácil. Vale, la he enganchado. Vale, esta se ve que es muy... Uh, uh, uh vamos a ponerlo más sueltecita, con la cadena que tiene bueno, así es como queda puesta, se puede poner más flojita también bueno, esto en función de cómo os guste llevarlo hay gente que suele llevar como varias cadenitas y así bueno, esta pues se ve que es para llevarlo así un poquito prietecito, vale tiene, es como plano, pero tiene más grosor, no es cadena, cadena como esta, vale bueno, pues hay un montón de diseños para elegir, un montón. Y por último, pero por eso no menos importante, otra cajita, en este caso, todos eran de color rosita, pero ahora este color, bueno, yo seleccioné pendientes. Os cuento mi historia con los pendientes. Desde que me casé no los he quitado. Desde que me casé no los he quitado, son de oro blanco. Eh, antes el día que me casé tenían una perlita y, y luego les quité las perlitas y duermo con ellos o sea no me los he quitado en momentos puntuales eh, no me gusta cambiar de pendientes estos son así discretos con sus perlitas me parece súper bonito pues hace 10 hace 12 años que me casé no 12 11 pues desde entonces no, no me los he quitado y pues de vez en a ver, alguna vez, alguna vez lo he quitado, pero tal. Y he dicho, bueno, voy a coger unos pendientes, nunca cuando colaboro así con marcas de joyas y así, nunca cojo pendientes porque sé que no me las voy a poner, pero dije, voy a coger unas similares a estas, pero en color dorado. No sé, me ha dado por el color dorado. Y claro, no me di cuenta, pero ahora, ahora a la hora de seleccionar seleccioné esta que era single, que era individual. Para hacer tipo... ¿Cómo se dice? Pier piercings, ¿vale? Para hacer piercings... No sé si en, en la nariz. Eh, o hacerlo por aquí arriba. Hay gente que se hace por aquí. ¿Vale? Piercings se dice. Vale. Entonces eh, la chica me dijo... Ane, no sé si te has dado cuenta que has seleccionado estos que son individuales. Y le dije, ay, pues no, no me he dado cuenta. Eh, pues nada, seleccioname la pareja, ¿vale? Porque yo utilizo la pareja. Pero bueno, se ve que... Me han hecho el primer pedido que hice y, y solo me ha llegado un pendiente, solo me ha llegado uno. Y ahora es cuando os cuento más. ¿Qué es lo que pasa? Que yo cuando nací, eh, mi madre, pues me llevó a hacerme. No sé si en. El, no, sé, no tengo ni idea. Eh, me hicieron unos agujeritos súper arriba. ¿Veis? Este de aquí es de nacimiento. Bueno, de nacimiento no sé cuándo. Y aquí arriba, bueno, este está súper arriba. Entonces pasó un tiempo, un mes o dos y dijo mi madre, que arriba le han hecho los agujeros a mi hija, qué feo queda. Y es que realmente me lo hicieron súper arriba, ¿veis? Es una pasada. Y me volvieron a hacer abajo. Me volvieron a hacer abajo. Y tengo dos agujeros, toda la vida he tenido dos y dos, pero yo jamás las he utilizado las de arriba hasta que en mi adolescencia dije, uy, pues voy a aprovechar y voy a meter y, y entraba así como este está más cerradito y está más arriba está, eh, y la carne es más dura está como más arriba y tal pero esta está como más abajo la carne es más blandita y en su día eh, probé y me entraba y alguna vez he llevado aquí algo pero eso en mi época adolescente con 20 años eh, y no he vuelto a ponérmelo bueno antes quería hacer la prueba, que tenía curiosidad, y me entra, ¿vale? Me ha hecho daño, ha sido como. he tenido que romper alguna telilla que hay ahí, formada, y. pero entra, entra, entra. Mirad. ¡Ah! Ahora tengo dos. Oye, pues me gusta cómo queda. Lo único que uno es dorado y el otro es de color. de color plateado, oro blanco. Tenía que haber cogido, pero no caí en eso. Que podía llevar dos. O sea, esto es un puntazo. O sea, es un puntazo. Tengo un piercing. <laughs> no, 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 no sé. Esto no es un piercing, sin más. Pero ya cuando es aquí arriba ya es piercing, ¿no? Bueno, a mí eh, no me gustan los piercings, los tatuajes. Yo soy un poco así, muy clásica, muy así, muy puritana en ese sentido. Nunca me han gustado nada y nunca me haría. Pero <laughs> aprovechando que tengo aquí otro agujero, he dicho, oye, pues igual me lo pongo. Me lo dejo puesto. ¿Cómo lo veis? Eh, vaya puntazo, impre, increíble. Bueno, eh... Anne, céntrate. Precio-calidad, yo creo que están muy bien. Y si os apetece aprovechar mi código de descuento, hacer un regalito por San Valentín, hay que ser previsores, hay que ir ya comprando por adelantado. O, ten, pues no sé, ya sé que eh, ya. Ha pasado la época de comprar. En diciembre ya se suele comprar todo. Pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Si hay alguna por ahí que todavía no ha hecho el regalo de Reyes y si no ha comprado el regalo de Reyes y tal, pues oye. Vos. Venga. Juan Osachen Cruz y Gramaval. Vos. Vos. que Claro, ¿y tú. Hola. ¿Te ¿Has traído muchas cosas? Algo ya has traído. Vicio vicio para los niños, los gusanitos. Mayoridad eh, el allá. A ver, pan, queso fresco, por los dientes. Jamón york has cogido y tal. Muy bien, esto también puedes comer, ¿o qué? Sí, un poco sí. ¿Y esto qué es? Has comprado, ya, ama, ¿Ser? Lauque, Venga, pensa tú. Suba carrit. Estos son los entrecot? entrecot. Entrecot, bonitos, ¿no? Sí. Pues bueno. ah, lauque, Muy bien, tiene buena pinta eso. Chorizo, chorrito. Vale, chorri. sí, sí. chorri. 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 ah. vale borduanes da. Topa tu este en Bakibat ¿Gorduán? ¿Sopatu vestes en Baquibar? ¿Eh? Ir a otra carnicería. ¿Hay que no, hay. no hay. ¿Solo hay una? No me creo una. que solo haya una carnicería. Sí, para eso, han quitado las demás. ¿En serio? Me parece un poco raro. Antes había la de. No sé, de verde, ¿cómo Gatito, gatito, ha venido a visitarnos. Quería. Quiere comida. Se ve que estos días ha estado Valentina dándole de comer porque cuando estamos nosotros yo no tengo costumbre de ponerle comida, la verdad, y no suele aparecer. Y se ve que estos ya días... Yo le pongo agua y papá y no bebe. Claro, agua no quiere. Agua ya busca... el. Bebe leche bebe leche bueno vamos donde el año vamos donde los vecinos a dar un paseíto luego le ponemos algo de comida con lo que sobre con lo que sobre a ver si nos acordamos vale si sobra un poquito de comida venga Tenemos bastante cositas para comer, la verdad. Por un lado están las gildas que nos preparó Valentina, nos dejó hechas. Y ya sabéis que a nosotros pues, nos encantan, sobre todo a Irene. También ah, estoy pensando en guardar la freidora de aire, porque no la estamos utilizando y mejor sacarla cuando queramos usarla, aunque nos dé pereza. Por otro lado, tenemos alubia blanca con algo de verdurita, buenísimas. Estábamos deseando de comer potaje, de comer alubias, que somos muy de alubias en esta casa, muy de cocidos y nada, Valentina pues nos dejó una cazuela preparada, también tortilla de patata Estamos descansando, ya son las 5 menos 10 y se acaba el descanso. Vienen mis tíos a visitarnos, a estar un ratito conmigo, con mi padre, con los niños. Qué guay, súper bien, súper feliz. Hace un ratito que se han ido mis tíos. <laughs> Hemos estado con ellos un buen rato. Y mirad lo que me ha traído mi tía, que me ha hecho mucha ilusión. Bueno, esto es un libro eh, de religión de cuando yo estudiaba, de, de cuando estaba yo en tercero de GB. Entiendo que es tercero de primaria. Mira, pone religiosa. Vale. El libro está en Euskera, ¿vale? Yo siempre he estudiado en Euskera. Y me ha hecho mucha ilusión, pues en aquellos tiempos se estudiaba religión, y teníamos como. Y yo nunca. No, yo no estudiaba en un colegio de. de curas ni de monjas, eh. Era un. Yo estudié en la Icastola. Y Castola es un colegio concertado, pero que no es católico ni nada de eso. Y primero estudié allí. Y es de esa época, pues. Eh, pues tendría nueve años. No, no, menos, ocho. Siete, ocho años. Porque estoy viendo que es de tercero, estoy calculando. Eh, y madre mía, lo que nos hacían aprender la religión. O sea, es, es un libro de religión. Lo que nos hacían aprender de memoria tengo puesto aquí, y casi, la burpena. Y me estaréis diciendo, ¿y por qué te ha traído eso tu tía? Bueno, pues eh, es un libro de re religión. Entonces, mi abuela... Esta tía mía eh, cuidaba de mi abuela, ¿vale? Mi abuela vivió con esta tía mía pues hasta, hasta que falleció. Y se ve que yo, eh, cuando ya finalicé esta asignatura, eh, le dejé el libro a mi abuela, porque mi abuela era muy religiosa, ella leía la Biblia, eh, le encantaba la religión, todo lo que tenía que ver con la, re la religión, y se lo dejé y solía leer ella, pues en sus ratos libres o cuando ella quería. Y, y me ha dicho mi tía que lo tenía guardado y me lo ha dado. Y he dicho, mira, qué recuerdo aquellos tiempos. Y estoy leyendo, pues eso, ¿no? Eh, pues eso, lo que es eh, cosas de la religión, que mis hijos ni mucho menos van a un colegio de curas, pero ni mucho menos eh, estudian tanto, ¿no? Y saben tanto sobre, sobre Dios, sobre la Virgen María, bueno, mirad. Con ocho años, siete, ocho años ya leíamos esto y nos hacían eh, aprender de memoria, de, porque tengo puesto, cuando acaba el, un capítulo, tengo puesto, eh, hay como un resumen y pone aprender, no escrito con lápiz, memorizar. Esto ha sido, ha sido una señal de mi abuela que me ha querido mandar un mensaje ¿eh? a través de mi tía que ha llegado a parar en sus manos. En estos momentos, cuando estaba a lo mejor haciendo limpieza de algo, y me lo ha traído. Eh, mira, igual es una señal y es un mensaje oculto, ¿no? De mi abuela. <laughs> Chicas y chicos, aquí estoy dando un paseíto con mi marido. <laughs> Momento guay de dar un paseo, nos encanta. Eh, pues eso, disfrutar de nuestra naturaleza. Y, y bueno, deciros que estos días estoy recargando pilas en el pueblo con los míos, con la familia, con los amigos. Y bueno, no hay nada como eso, estar entre los tuyos y. Y valorar un poco lo que tienes, ¿no? Para, para sacar fuerzas y, y, y seguir adelante. Esto, estas últimas semanas han sido un poquito difíciles para mí, no he estado tan animada, he caído enferma tres veces, y bueno, pues eso, psicológicamente también, pues no he estado muy, muy bollante que digamos. Eh, he acabado el año, pues, un poquito, pues eso, un poco plof, regular, no sé, sentimientos encontrados. No sé, pues son rachas, eh, pero bueno, no os preocupéis, estoy bien. Y, y eso con, con fuerzas para empezar el año 2024, eh, con energía y, y bueno, pues seguro que seguro que vendrán cosas muy buenas. Eh, valoro mucho también la compañía que me hacéis, vosotras y vosotros. Eh, bueno, por estar ahí siempre eh, detrás de cada, de cada vídeo, de cada publicación, eh, la verdad es que me siento arropada y eso, me siento afortunada por, por todo lo que tengo y por eso os quiero dar las gracias por, por estar ahí y bueno, que nos seguimos viendo por aquí. Eh, llevamos ya, bueno, llevo ya tres años o cuatro, bueno, empecé en el, a finales de 2019 con YouTube. 2020 21 22 23 cuatro años enteros aquí empezamos un año nuevo 2024 me gusta mucho el número 4 es mi número preferido y eso que nos seguimos viendo por aquí espero que tengáis buen comienzo de año ya sabéis eh, mis lemas siempre adelante pase lo que pase siempre adelante segundo lema todo esfuerzo tiene su recompensa y eso es así y como no, siempre siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Os animo a que apliquéis mis lemas, os animo a que sigáis conmigo dándome compañía y lo que siempre os digo.